RoboGroup es la única empresa nacional que fabrica robots en la Argentina. Estos robots están destinados para la educación y para la investigación. También hay una parte que es educacional, la parte educativa, donde nosotros damos talleres de robótica, capacitamos a docentes, estamos haciendo trabajo con distintos colegios y universidades en capacitación en tecnología y robótica. Bueno, en el sector educativo mostramos distintos armados que están todos relacionados con los núcleos de aprendizajes prioritarios que dicta Nación. Por ejemplo, en la parte de naturales se ve en sexto grado el sistema planetario, entonces hay un armado donde hemos colocado el sol, la tierra y la luna, y los alumnos no solamente ven el movimiento de rotación de la tierra, sino que además pueden calcular el porcentaje de velocidad que pueden tener cada uno de esos movimientos y de ahí programarlos. Tenemos una cinta transportadora que para séptimo grado se utiliza en la parte de industria, donde se ve control de calidad. Los chicos arman una cinta transportadora y simulan un control de calidad a través de sensores infrarrojos que pueden determinar qué color está pasando por ellos. Bueno, tenemos un ascensor también, que ese ascensor es como un dispositivo de control, como puede ser un fin de carrera en una cinta transportadora. Bueno, un elemento de control es el ascensor. Entonces, pasamos de una divulgación a empezar a que la gente pueda entender y podemos transmitirles conceptos básicos, pero que los sorprenden de cuando, por ejemplo, entran a un lugar y que la puerta se abre sola. Bueno, hay muchas personas que lo sabrán, pero muchas otras no sabían que ahí existía un sensor. Entonces, que salgan del stand después de una pequeña explicación, pudiendo ver que las cosas existen tal cual como nosotras se lo explicamos, bueno, es maravilloso. Primera etapa de Tecnópolis, nosotros tuvimos un sector de juegos, es decir, tuvimos lo que es el Metegol robot y unos brazos robóticos donde la gente podía interactuar con ellos. La idea era que la gente se acercara y viera un poco la ciencia y jugara con ella. La segunda etapa, tenemos además de la parte de juegos, un sector de educación donde podemos mostrar nuestros productos y bueno, se aprende de una manera distinta, con un material concreto. Tecnópolis fue fundamental para poder difundir no solamente lo nuestro, sino la ciencia en general. Es democratizar la ciencia, que sea para todos, para cualquier nivel, y todos tienen las mismas oportunidades de conocimiento.